bateristas de Latinoamérica. Como siempre es un placer hacer este programa junto a ustedes que nos siguen codo a codo, viernes tras viernes, y qué bien que la pasamos nosotros. Este programa especial se lo vamos a dedicar a la gente de Italia, a la gente del sur, Catanzaro, y toda la gente que nos escribe también desde el norte de Italia. Saludo grande para ellos. Por supuesto, le agradecemos a la gente que nos acompaña desde el principio de la temporada. Estudio Sol y Luna, Nauru es la casa de ropa, la casa del Tano ahí en Villa Urquiza, Juramento y Triunvirato, te da estos chupines, quedás vestidísimo. Además, Espacio Vertebral, que es el lugar donde nosotros filmamos, y Provido Grip, quien nos provee de estas hermosas luces, cámaras y demás. El artista destacado de hoy es el señor Norberto Barcala, gran educador, desde hace más de 30 años, enseñándole a todos los chicos, una gran persona, gran baterista, se especializa en el rock sinfónico, y hoy viene a hablar de todas las bandas que tuvo, de su escuela de batería, muy conocida en el barrio Belgrano, y muchísimas cosas más. Además de todo esto, tenemos un test de producto tremendo de la mano de la gente de Drummer Drum Shop. Estamos testeando unos tambores SJC con Claudio Facio, que te vas a morir. Desde la escuela de Nico de la Bedoba te seguimos enseñando un poquito más. En esta ocasión, desde Colombia a Bogotá, te dejamos un consejo muy útil. Pablo González, desde Zona Soul, el gran baterista de Ilia Curiaquian de Valderramas, nos dejó un consejo impresionante. Más que un consejo, es un chop. Una de esas cosas que toca Pablo, súper rápidas y con un volumen tremendo, ponete ahí, presta atención y aprende. Nico Aranda nos sigue enseñando a todos a tocar el bajo. Estuvo acá el otro día, me pasó la pentatónica, nos pasó una escala tremenda con un disminuido terrible. Así que creo, si no me equivoco, que son las dos últimas clínicas de Nicolás Aranda. No te lo pierdas, decirle a tu papá, a tu mamá, si quieren tocar el bajo, Nicolás Aranda, ya sabes. Los mensajes más locos de la web, la agenda interactiva y todo el amor del mundo que te da Batería TV 2013 para vos. Esperemos que disfrutes, nos metemos en ruedas. Estimadísimos amigos de Batería TV, seguimos en la ciudad de Bogotá y es por eso que hoy les voy a dictar una clínica desde acá. Y para todos aquellos amantes del stick trick, les voy a enviar las primeras y los primeros trucos que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, que voy a tener en el show de hoy, de esta noche. Hay un truco que me lo piden mucho por email, que tiene que ver con un efecto óptico desde la gente que está sobre las butacas. ¿Sí? Y es que desde allá abajo hay un truco que golpeamos lo que es el palillo poniéndolo sobre los dos extremos de los aros y pegándole sobre el centro para que salga disparado hacia arriba. Es muy importante congeniar esto, de pegar bien en el centro, porque de otra manera pasa, se sale para cualquier lado. Entonces, uno puede venir sonando y puede causar ese efecto donde la gente realmente no sabe qué pasa si vos le pegaste y levantó, y parece un efecto que el palo sale desde abajo. Entonces, yo puedo buscar la idea después de cómo hacerlo, ¿no? En ese caso, más arriba, con más vueltas, puede ser algo sobre una vuelta, alguna terminación, más arriba. Y así podemos generar un montón de efectos ópticos. Entonces, para que ya se pongan a trabajar en casa, traten de buscar pegarle el centro. Si le pego bien en el medio, bien sequito, va a salir disparado hacia arriba en esta superficie, o sea, sobre este ángulo, que es lo más fácil para agarrar. Y si se quieren animar un poquito más, le pueden pegar un poco más fuerte para que pegue una vuelta entera y lo agarran. Y ya si quieren hacer una exageración, le pueden pegar mucho más fuerte y que genere dos o tres vueltas. Este es el primer truco y el primer consejo desde la escuela de Nico de la Bedoba para todo Batería TV, desde la ciudad de Bogotá. Desde 1984, Drummer Drum Shop es un lugar mítico y de reunión para el baterista argentino.
Solamente en Dramer podés encontrar todas las marcas nacionales e internacionales y el stock más amplio de productos del país. Baterías, tambores, parches, fierros y accesorios. Dramer es el único drum shop que cuenta con un taller especializado en todo tipo de reparaciones y customizaciones. Dramer Drum Shop, un lugar con historia que cuenta con el staff más profesional de Argentina, dedicado al servicio del baterista. Dramer Drum Shop, el primer y más grande drum shop de Argentina. En Batería TV te seguimos presentando las novedades, te actualizamos todos los viernes porque todos los viernes tenemos test de producto. Y vos estarás mirando con quién está Nico, con el amigo invisible, ¿no? En un ratito nomás te voy a presentar a un gran amigo que te viene a presentar este modelo de tambor que no existe en ningún lado. Solamente lo vas a conseguir en Dramer Drum Shop. El primer drum shop en Argentina desde 1984 y con esta presentación tan agradable le vamos a dar la bienvenida a Claudio Facio. Un fuerte aplauso para él. Claudio, querido, hola, una Nico. Vez más. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Hola a todos. Qué lindo verte, cada tanto me gusta esto. Esto ya, está muy bueno. Como una familia. Está siendo como costumbre ya. Sí, ahora hay que comer un asadito también. Bueno, ¿eh? Está bien. ¿Eh? Hay que ver con qué lo hacemos. Bueno, esto es un tambor de la marca SJC Custom Drums. Esto es una marca relativamente nueva en el mercado porque es una marca que empezó a incursionar en el armado de las baterías en el año 2000, lleva 13 años, es una marca nueva, pero lo que tienen de atractivo, digamos, es que todos sus productos son custom 100%, utilizan materiales de primera línea y cada batería y cada tambor que arman tiene como un algo especial. ¿Tienen una temática? Tienen temáticas. Muchos de sus instrumentos tienen temáticas que todos conocemos y otros instrumentos, bueno, tienen temáticas que le pide cada uno de los artistas que hoy están con la marca. Bien. Si ven y el director toma un poquito el tambor, uh-huh. Vamos a ver que está hecho con aros Super Hoop. Ya vamos a explicar el porqué de la pintura. Tienen un tirabordonas Trick que dentro de lo que es el hardware es algo innovador y de alta gama también. Uh-huh. Tiene todas las torres de marcas de primera línea, los tornillos y la bordona también. Perfecto. Si vamos hacia adentro, es un tambor de maple, de 6 capas de maple. Y la particularidad que tiene este tambor es que es muy dúctil a trabajar el sonido, la sonoridad. Lo podés llevar a donde vos querés. Siempre teniendo ese trabajo de la madera y del maple que uno, a lo largo que uno toca, se va dando cuenta. Uh-huh. Cuando empieza a cantar la madera y cuando la madera realmente es noble. Hace que el instrumento sea noble para con uno. Entonces, ahí empiezas a ver la diferencia entre las marcas, los tambores, los diseños. Y es ahí donde uno, a veces, empieza como a seleccionar su sonido. Claro. Este tipo de instrumentos, como muchas veces hablamos, nos damos cuenta que el sonido viene hacia arriba. No solamente el armónico está alrededor de lo que es el instrumento, que la madera empieza a trabajar, sino que venimos y tenemos el sonido hacia arriba. Eso es muy importante en un tambor, uh-huh. porque nos hace expresarnos de otra manera. Claro. Es lo que el monitoreo que tenés, el monitoreo natural, si querés, ¿no? El que estás tocando ahí en vivo. Esa es la frase. El monitoreo natural de lo que es la sonoridad de tu tambor, lo tenés.
Vamos a pegarle un ring, ponele. Vamos a pegarle un ring. Está. Se cayó. Allá se cayeron tres o cuatro. ¿Qué? Esperá, médico. Se levanten y le pegamos de vuelta. Mandale azúcar, se desmayaron. Va. Hacemos una apoyatura con rimshot. Y escuchamos toda la sonoridad del casco. Claro. ¿Sí? Y ya empezamos a tener una sonoridad que es importante. Está afinado bajo, o sea que de acá hacia donde querramos lo podemos llevar y siempre va a seguir sonando. Es un tambor muy potente, ¿sí? Tiene mucho volumen y empieza a sonar, en este tipo de tambores empieza a sonar la madera. ¿Y a dónde voy ahí? Es que nos empezamos a dar cuenta. Claro. ¿Qué pasa con cada madera? Viste que uno tiene los tambores que generalmente dicen, bueno, birch, beech, mahogany, maple. Y vos decís, bueno, yo lo toco, ¿no? Y en un momento decís, ¿cuándo me empiezo a dar cuenta que es maple, beech? Bueno, te empezás a dar cuenta en este tipo de tambores. Porque empezás a tener esa sonoridad cálida, ese load que tiene interno el maple, y lo empezás a disfrutar. Claro. Entonces, eso es lo que tiene este tipo de tambores. Sensibilidad tremenda. Padre. No, mucha sensibilidad, claro. De tremenda. Hecho, yo veo cuando vos lo tocas que todos tus golpes y todas las sutilezas que haces sobre el parche están definidas. Sí. Entonces eso es muy importante a la hora de elegir un tambor también. Claro. El chico que está mirando ahora lo ve así. ¿Lo ve rockero? ¿Lo puede tocar rock con esto? Tranquilamente. ¿Puede tocar jazz? También puede tocar jazz. ¿Puede tocar rock sinfónico? También. ¿Sabes por qué? Porque es un tambor versátil, como dice Claudio, que ahora nos vas a contar un detalle que nos quedamos pensando en el color y en la textura. Sí, es muy particular la historia de este tambor, que eso está buenísimo tenerlo en cuenta también en este tipo de marcas. Este tambor, como lo ven naranja, como lo ven con el símbolo de orange, está hecho homenajeando a los viejos equipos, también están ahora, ¿no? Reediciones, sí. Sí, reediciones de los equipos orange. ¿Sí? La textura del casco es, si la ven naranja, es, y ahora el director que nos toma de cerca, sí. Podemos ver que es la textura de lo que es el armado del equipo Orange. Es la misma cuerina, digamos, como le diríamos nosotros, sí. ¿No? Es otro material, naranja, y todos los bordes que tenemos en el aro, toda la pintura que tenemos en las torres, son los esquineros. O sea que el Orange, para los chicos, Noel Gallagher de los Oasis, exactamente. Bien británico, para que tengan una idea. Geddy Lee de Rush. Sí, Stone Roses, la última época, Orange, con todo, así que... Que aparte es un equipo muy característico en el rock, claro, ¿no es cierto? Que claro. Por el sonido vintage que tiene. Bueno, este tambor es un Orange para la batería. Y esa es la definición final, yo diría, sí, Claudio, sí, para sí. Que los chicos... De esto yo quiero resaltar... Porque sé que vos lo trajiste, es un tambor de alta gama. Sí, alta gama. Les digo a toda la gente que solamente quedan dos o tres de estos. Recuerden que si están viendo este programa y van, o sea, mañana, sábado, si van a Drummer Shop mañana, tienen un descuento si dicen que vieron el test de producto en Batería TV 2013. Y si les gustó. Y si les gustó, porque si no les gustó ni vayan. Así que ya saben, toda la gente de Drummer Shop, mañana... Si les gustó, pueden ir mañana a probarlo y solamente quedan dos o tres. No hay más en el país. No hay más. No hay más. Claudio, te agradezco un montón. Nico, querido. Nuevamente un saludo para toda la gente, a Gustavo, Dani, compañía, Mariano por allá. Nos vemos próximamente. Con otro test de productos. ¡Vamos! Corte. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar. Visítanos en www.dbdrums.com.ar.
gente linda de Latinoamérica, espero que estén pasando un gran fin de semana, un gran comienzo de fin de semana, y es por eso que yo le quiero dar la bienvenida a otro gran artista de la semana. Tenemos la suerte de tener a estos bateristas que ya vienen desde hace muchísimos años educándonos a nosotros y a un montón de jóvenes más, y obviamente a futuras generaciones. Tenemos el placer de recibir al señor Norberto Barcala. Gracias, Nico, muy amable. ¿Cómo muy buena está tu eso? Presentación. Por favor, me esmeré y todo. Totalmente. Un gran amigo, Norberto, de muchísimos años. Un gran educador también de muchísimos. ¿Quién no conoce tu escuela de batería, no? Y pasó mucha gente, es cierto. Muchísimos años. No por bueno, sino por los años. Bueno. Pero pasó mucha gente al fin. Qué bueno tenerte, Norberto. Teníamos ganas de que vengas a compartir todo esto que amamos, esto tratamos de inculcar la pasión de la batería. Exactamente. Que muchas veces, ¿no? Y entre nos que hablamos, por más que a veces uno no esté tocando en movimiento, la pasión no se pierde nunca. Claro, claro que sí. ¿Lo sentís así? Es que es así. Soy músico. O sea, ¿ves? Me recibí en el Conservatorio Nacional. Yo digo que primero soy músico, porque para componer tenés que tocar otro instrumento. Pero soy baterista de alma y voy a morir baterista. Aparte es un instrumento bárbaro. Y que me perdonen los psicólogos, pero no necesitas un psicólogo tocando la batería. Vos sos un tipo feliz realmente. Exactamente. Es muy bonito tocar y armar este instrumento. Norbert, contanos un poco los comienzos. ¿Te recibiste en el Conservatorio Nacional? En el Conservatorio Nacional. Que ya cambió todo, obviamente. Yo iba ahí a Corrientes, a Córdoba. Ahora pusieron anexos. Yo tuve la suerte de poder ir a ese conservatorio, que es muy lindo el lugar también. Pero bueno, esto pasó hace 30 años, ¿no? Ya estoy más grande. Y vos sabés que los chicos nos consultan muchas veces. ¿Es aconsejable hacer esa carrera? ¿O dónde me meto a estudiar? ¿Cómo lo viviste vos desde ahí? Mirá, ¿qué pro y qué contra? El Conservatorio Nacional para mí no tuvo ninguna contra, porque gracias a eso yo pude escribir muchos libros que tengo hechos de batería. Y tienen que estar bien hechos, si no podés tener errores de notaciones. Y el conservatorio te da una espalda que quizás no te da un profesor particular. Uh-huh. ¿En qué sentido? Porque los profesores particulares como vos son excelentes. Pero un tipo que toca bien la batería y no puede entender muy bien una partitura, explica una parte, pero no la otra. Claro. Entonces vos podés ver un tipo que toca mucho el instrumento, pero no sabe cómo escribirlo, por ejemplo. O un tipo que sabe un montón de música porque toca la guitarra, pero no sabe cómo impartirlo a través de la batería. Y me parece que el equilibrio está justamente en eso. Me gusta tocar la batería, puedo más o menos enseñar cómo tocar la batería, pero aparte se puede escribir y podés entender la música, que me parece como tiene que ser. Claro. Entonces vos tenés todo hecho. Con respecto a tu pregunta, ¿estudiar en el conservatorio? Yo creo que primero habría que agarrar un instrumento y tocarlo y sentirlo. Y si después te gusta, metete en el conservatorio. Porque ¿cuál es el problema? Yo realmente empecé a dar clases de batería a los 26 años. Y a los 26 años entré al conservatorio. Yo ya sabía tocar batería, pero me faltaba toda la parte musical. Vos tenés toda la parte rítmica con claro. Esto. Entonces tenía ese tiempo, que yo ya sabía tocar la batería, como para perder un poco más de tiempo estudiando en el conservatorio. Pues son muchos años. Aparte de ser muchos años, que te ponen el redoblantito, que te ponen los timbales, múltiple percusión, tocas al revés, porque entendés que... Hablemos del instrumento. Nuestro instrumento es el único instrumento transpositor. Vos fíjate que cualquier instrumento en el mundo va de grave al agudo. Sin embargo, siendo diestros, obviamente, el instrumento va de agudo a grave. Exacto. Es el único instrumento transpositor que tenemos. Yo entré al conservatorio, tocaba más o menos bien. Múltiple percusión, sí, cómo no, ¿qué es múltiple percusión? Un redoblante, un ton de 12, un ton de 13, platillo de 15, platillo de 17. Voy al conservatorio, armo todo y le digo al profesor, si cala, te tengo que dar esto. Sí, cómo no. Bueno, toca, toco. Bueno, muy bien. ¿Y por qué armaste al revés? Y el conservatorio me pegó unas cachetadas muy interesantes. Claro. Y realmente hice muchos timbales. Yo tocaba en la banda sinfónica como timbalero porque es lo que me gusta mucho. Pero no hay batería en el conservatorio. Claro. Vos hacés música clásica, ¿te das cuenta? Claro, y esto en respuesta a todos los chicos que nos preguntan. Y qué bueno la experiencia tuya con tantos años de laburo y después dando clase. Porque los chicos, viste, a veces piensan que cuando se anotan en el conservatorio van a estar todo el tiempo viendo batería. No. Y acá estás aclarando exactamente esa duda. Claro, no es así. Hay mucho tiempo para el piano, me imagino que tenés... Bueno, tenés muchas teóricas también. El problema es que vos, para recibirte de profesor de música, primero tenés que saber música. Música es armonía. Exacto.
teoría y solfeo. Un baterista toca, y eso no es un do, ni un re, ni un fa sostenido. No va a ser una modulación a X más 1. Va a tocar un ton, un platillo, un ray. Entonces lo que nosotros vemos, que me perdonen los bateristas, yo digo que el baterista musicalmente es medio músico, porque sabe toda la parte, toca perfecto la batería, pero sabe toda la parte rítmica, pero no sabe la parte melódica. Y por eso me metí en el conservatorio, porque yo digo, quisiera saber un poco más. Exacto. Vos imaginate que quizás nos pasó a todo. Yo sé batería, yo sé música, yo leo. Me siento en la banda. Che, toca en fa sostenido. Pasa sol. ¿Qué están diciendo? Claro. Y yo dije, a mí me gustaría componer también. Me gustaría. Y entonces, bueno, eso de recibirte y saber música me permite componer temas de la misma manera que puede componer cualquier músico. De la misma forma también que vos tenés tus temas, los escribís y, por ejemplo, contratás músicos. Totalmente. Chicos, es esto. Totalmente. Por eso nosotros incentivamos tanto a que, además, los bateristas aprendan un instrumento armónico. El piano es lo más recomendable, exactamente, por supuesto. Exactamente. Si no, guitarra, que aprendan a cantar. Es muy importante esto. Y respondiendo un poco a la pregunta y a la cantidad de emails que nos mandaban con respecto al conservatorio, acá tienen un muy buen ejemplo. Y no solo Argentina, mucha gente, vos sabés, Norbert, que este programa lo ve muchísima gente de Latinoamérica. Ajá. Y nos preguntan lo mismo, porque muchos dicen, en Argentina hay algo para estudiar seriamente, porque en otros países quizás no tiene tantas escuelas privadas como acá o tanto, sí, conservatorio. Sí. Acá tenemos varios, sí, sí, públicos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y hay buenos niveles realmente, pero es como dice Nor, hay que meterse a laburar ahí. Y no tenés todo el tiempo del mundo tampoco para... Tenés que buscar, creo yo, la profesionalidad. Un problema, por ejemplo, es difícil que un alumno supere al profesor. Están los casos. Es difícil que un alumno supere al profesor. Y ese alumno, si el profesor es 8, es 7. Ese alumno va a dar clase. ¿Qué va a engendrar? ¿6? Claro. ¿Los alumnos de 6 van a engendrar 5? Entonces hay una involución ahí. Mm. Hay que ir a profesores buenos, gente que realmente sepa. Yo a mis alumnos le digo, vos vení con todas las ganas a tomar la clase porque yo con todas las ganas te la voy a dar. Y el día que no tenga más ganas de dar clase, cerraré la escuela. Pero es mi pasión hacerlo y yo no trabajo. Nico, nosotros hacemos lo que nos gusta. Es una realidad. Es una realidad que, bueno, nuestro amigo Miguel Oropesa, que siempre venía con un chiste viejo que decía, laburar nunca, ¿no? Laburar nunca, y no, realmente. Hablando de Miguel Oropesa, que hemos tocado muchas veces con él. Un día en una zapada estábamos componiendo un tema que duró como 7-8 minutos. Termina el tema y Miguel me dice, Nor, ¿qué te parece el tema? Bien, ¿alguna duda, algo? Sí, porque ¿cómo lo haces vos? Y ahí va la parte musical, siendo baterista. Tocame el tema de nuevo que te voy a decir lo que no me gustó. Claro. Después de 7 minutos de tocar le digo, hay una parte que vos tenés unas secuencias de cuartas. Ah, claro, es esta parte. Y ahí arrancaste el tema. Directo. Lo bueno de saber música, ¿te das cuenta? Es muy piola eso. Tenés una espalda mayor realmente. Está muy bueno. Señoras y señores, quédense ahí porque nosotros nos quedamos hablando con Norberto Barcala, con esto que es la batería. Vamos a hablar un poco y bastante más de lo que es la Casa del Batero. ¿Qué es la Casa del Batero? Y la Escuela de Batería de Norberto Barcala, que hace muchísimos años que está formando alumnos. Quédense ahí, volvemos en instantes. Visítanos en www.debedrums.com.ar.
Seguimos en la escuela de Nico de la Bedoba experimentando más y compartiendo con la gente de Debe Drums este hermoso instrumento. Estuvimos trabajando recién, ustedes escucharon dos canciones del género relacionado más con el metal. Claro, porque estamos probando el bombo, estamos probando exactamente cómo responden los triggers. Pero en los bombos ya te lo habíamos presentado el programa anterior y hoy lo que quiero es que escuches cómo suena el bombo. O sea, lo viste en estética, lo viste en su plataforma, en la superficie, pero ibas a escuchar cómo suena este bombo. Y es por eso que quiero que veas cómo reacciona. Vení. Fíjate cómo reacciona el bombo, ¿eh? En la escuela nosotros compartimos muchísimas horas trabajando con todos los alumnos y lo que hacemos es testearlo justamente y le hemos encontrado que tiene una reacción muy buena, muy parecida a lo que es el bombo acústico. Y ten en cuenta, si el director nos toma, que tenemos el parche mesh afinado como si fuera un parche kick. Fíjate qué flojo que está, lo cual eso me permite, como te habíamos explicado en el capítulo anterior, llegar a tener un bombo acústico con esa sensación y con esa semejanza en cuanto al golpe, y de esa manera todos poder disfrutar de muy buenas rutinas, muy buenas tocadas, muy buenas grabaciones. Es por eso que la Debe Drums a mí me permite desarrollar cualquier tipo de rutina. Y nunca me voy a cansar. Por eso es que para toda la gente, no solamente que quiere batería electrónica y sino que quiere practicar, les recomiendo las baterías Debe Drums. Ya pueden conseguir el bombo si no les interesa toda la batería, porque hay mucha gente que por cuestiones económicas o porque ya tiene batería no le interesa, pero vos podés en Debe Drums ir y personalizar lo que necesitas. Entonces ya podés ir a probar este bombo que te digo que es espectacular. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Jardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. Hola a todos, mi nombre es Pablo González, soy baterista. Actualmente estoy tocando con Ilya Kuriakian de Valderramas y Francisco Fatoruso. Y quiero pasarles algún ejercicio para que les sirva y se diviertan un ratito. Bien. Voy a pasarlo lento al principio, las manos solas, y después voy a agregar el bombo y después lo voy a mostrar cómo es el resultado final. Bueno, ahora vamos a agregar el bombo. Bien. Y este ejercicio se completa sacando las manos a los platos de esta manera.
Esa sería como la aplicación principal de esto, pero también lo podés usar de otras maneras, qué sé yo, por ejemplo, en vez de tocar estos dos platillos, pasamos las manos al hi-hat y podemos usarlo de esta manera. En una situación musical te puede servir para esto. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock, hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjetas. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través del siguiente medio y nos contactaremos con vos de inmediato. Búscanos en Facebook como Drums Online Web. www.drumsonline.com.ar. Baterías Legend, construidas con el novedoso sistema de termosellado de cobertura y madera, evitando que se despegue por humedad y altas temperaturas. Herrajes de excelente calidad. Ataque preciso, sonido compacto y armónicos cortos, lo que permite tener una afinación inmediata. Las baterías Legend incluyen todos los fierros y la banqueta. Comunicate con nosotros y seguinos a través de facebook.com/baterías Legend o probalas en las mejores casas de música del país. Para Legend, el protagonista sos vos. Seguimos acá compartiendo estos lindos momentos con la batería de Legend, que nos ha acompañado toda la temporada. Ya saben que es fabricación argentina 100%, con unas terminaciones hermosas. Estuvimos testeándola con unos parches Redmond Ambassador, donde pudimos encontrar un sonido un poco más cálido y reconocer un poco la estabilidad de la batería, los buenos herrajes, y también decirles que se vienen las nuevas medidas de las baterías Legend, o sea que vamos a poder disfrutar de este lindo instrumento, pero con otras medidas, más fusión, por ejemplo 10, 12, 14, 20, ¿sí? Así podemos escuchar cómo cantan todos los cuerpos. Recuerden que es la única batería fabricada con tratamiento de termosellado en la madera. Y además, toda la propuesta de gamas que te propone Legend, lo tenés acá en la página oficial. Si vos te metés acá, podés ver los colores que tenés, podés ya hacer tu pedido y tener un muy lindo instrumento para empezar a tocar y a disfrutar esta pasión que es tocar la batería. Si querés escucharlas y conocerlas en vivo, atención la gente de Córdoba, porque se va Batería Legend con sus testers a probarlas el 19 de noviembre y el 20. El 19 es en Carlos Paz y el día 20 en Córdoba Capital. Toda la gente de Córdoba que quieran escuchar Legend pueden ir en cualquiera de esos días y disfrutar y hacer preguntas de lo que quieran, que la gente de Legend les va a saber responder. Zona Soul, local especializado en baterías, platillos, pedales, banquetas, parches y todos los accesorios que buscas. Más de 40 tambores en stock permanente. Visítanos en México 737 San Telmo o escribinos a info@zona-delmediosoul.com.ar. Teléfono 011-4331-4148. Enviamos productos a todo el país. Zona Soul, todas las marcas en un solo lugar. Seguinos en Facebook, Zona Soul Drum Shop. Seguimos respirando música con el gran amigo Norberto Barcala, compartiendo una mañana mágica acá en Batería TV 2013. Y seguíamos hablando de esto que era meterse a estudiar en un conservatorio, lo bueno, lo malo, lo bueno ser músico, totalmente músico, saber leer, saber escribir, por supuesto. Yo te digo que a vos que estás en casa, al final del programa va a haber como un mini especial con Norberto, vamos a compartir. Vamos a poner unos ejemplos de audio perceptiva, que es tan importante, cositas que podamos escribir, que le podamos mostrar a los chicos rápidamente, así saben de lo que hablamos y que por supuesto pueden ir a tu escuela a estudiarlo y lo pueden ir viendo. Pero nos vamos a meter en la parte de autoría, che. Ajá. Hay 14 libros en la historia de Norberto Barcala. Sí, cuando empecé a dar clases,
Lo bueno del conservatorio también. Cuando yo estudié con Juan Ángel López y empecé a dar clases, no como Norberto Barcala, sino como Juan Ángel López, porque él fue el que te fue creando como... Claro. Porque fue tu profesor. Exacto. Como otros profesores que tuve. Pero el conservatorio tenés un montón de profesores. Y de golpe, mirá lo que dijo este tipo. Qué buena definición del puntillo. Qué buena definición del tresillo dio esta profesora. A partir de ahora lo tomo yo y eso le digo a mis alumnos. Y después de tantos años de estudiar y de pasar por muchos profesores, Norberto Barcala da clase como Norberto Barcala. Pero es una mentira. Hay 500 profesores adentro que fuiste tomando lo que te fue gustando de cada uno. Claro. Para tratar la realidad, como yo te decía, que yo quiero que el alumno venga contento a la clase porque yo contento se la voy a dar. Yo tuve algunas desilusiones a veces yendo a estudiar con algo que no te molestó del profesor. Eso es lo que yo trato de evitar también a la hora de dar clase. Claro. Porque si a vos te molestó algo, seguramente si vos lo haces, le va a molestar al alumno también. Hay que ser bastante psicólogo, pedagogo, hay que tener tranquilidad con el alumno. Sí. Hay gente que es más rápida, hay gente que no. Y la idea es la orientación, llevarlo de la mejor manera posible. Con esto empecé a escribir los libros, porque cuando empecé a dar clase, ya das clase con libros predeterminados. Sí. Que no es tan mal. El Podesky es un buen libro, nadie lo puede negar, pero según qué es lo que vas a tocar, o quedó viejo, o quedó obsoleto, o faltan otras cosas. No estoy criticando a Podesky. No. Estoy diciendo que faltan otras cosas. Es muy buena formación. Entonces yo digo, doy el Podesky, ¿y si yo puedo escribirlo? Y bueno, y así salieron dos libros de tambor. ¿Esos fueron los primeros, no? No, los primeros fue de Doble Bombo. Doble Bombo. El Doble Bombo 1, sí, me gustó más lo mío. Doble Bombo 1. Bueno, hablemos. El Doble Bombo 1 son... todos bombos en semicorcheas, todos bombos en seisillos, todos bombos en fusas, y los redoblantes se van corriendo. Bien. El Doble Bombo 2 es galope. Generalmente los redoblantes quedan en tiempo 2 y 4, y vos vas galope. Exactamente, esa es la idea. El tercer libro es todo fill, y ahí aparece un montón de cosas de porno y que a los alumnos les regustan realmente. Claro. Y el cuarto libro es ritmos y fila doble bombo. Pero no, mintiendo, no son los mismos ritmos del libro 1 y 2, ni los fill del libro 3. Es un cuarto libro de Doble Bombo. Original, con ideas originales nuevas. Después salieron los de tambor, 1 y 2, que eso sí, el libro lo dice, está preparado para la iniciación para entrar al conservatorio. Si entras al conservatorio, esos libros te sirven. Genial. Un poco la chapa del conservatorio, por decirlo así. Mira, en la página que tenés acá abajo, vos podés comunicarte con Norberto, es el graph que pasa ahí, y podés adquirir cualquiera de los libros de los que estamos hablando, y aprender con el método de Norberto, que está muy bueno. Yo lo he leído mucho, lo hemos repasado, aprendí un montón de cosas de ahí. No me olvido de aquellos primeros tiempos, compartiendo el barrio Belgrano, tomando café y hablando mucho también. Obviamente. Muy emocionante el reencuentro. Y por supuesto te conectás con la escuela de batería de Norberto y podés adquirir los libros, ya sea por internet comprándolos, o te puedes acercar a la escuela y podés querer aprender con Norberto, y obviamente van a aprender con los libros. Obviamente. Así que ustedes ya saben en casa que en el barrio Belgrano hay una escuela, la escuela de Norberto Barcala, que contamos un poquito con eso, porque ahora se vienen unas promociones, ¿no? En la escuela, noviembre-diciembre... Sí, noviembre-diciembre, desgraciadamente vamos a tener que hacer un pequeño reajuste, pero vamos a aprovechar noviembre-diciembre para dejar el precio viejo. O sea, los alumnos que entran van a entrar al precio viejo. Perfecto. Y se mantiene ese precio hasta marzo del año que viene. Bien, o sea que todos los que tengan ganas de visitar la escuela de Norberto, acá tenés la dirección, los teléfonos, todos los puntos de contacto que van pasando. Promoción especial noviembre y diciembre. Se congela el precio porque saben que acá en la Argentina tenemos un país con demasiada inflación. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Tratamos de bancar, pero ya saben. Quédense ahí porque... al final del programa seguimos con más Norberto Barcala. Mira, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a traer papel y lápiz y vamos a hacer algunos ejemplos de lo que hablaste recién. Y vamos a compartir muchísima más batería TV para todos ustedes. Ok, we're rolling. Sonido Sur, servicio de sonido para conciertos, shows y eventos sociales. Sistema de amplificación y monitoreo de escenario para bandas. Micrófonos de mano, inalámbricos y específicos para batería. Grabación digital multipista en vivo y en estudio. Sonido Sur. Encontranos en facebook.com/sonidobandasur. Bien,
Hola amigos de Batería TV, bueno, estamos llegando a las últimas clínicas del 2013. Bueno, la verdad que le agradezco a todo el staff de Batería TV, que son excelentes personas y profesionales, y la verdad que me sorprendió mucho la gente que me escribió por las clínicas de un montón de países, no solo de Argentina. Y bueno, les agradezco la verdad que todos los mensajes, y me alegro que les haya servido todo lo que fui pasando en las mismas. Bueno, hoy vamos a ver doble plaque. ¿Qué es el doble plaque? Habíamos hablado ya del plaque, que es pellizcar la cuerda o el pop, o sea... Ahora, con el doble plaque lo que vamos a hacer es agregar el dedo mayor. Con esto vamos a lograr una rítmica muy copada en las bases. Lo que yo recomiendo a veces, parece un chiste, pero yo les explico a mis alumnos como que ponemos los dos dedos en espera, digamos, el mayor está esperando a que toque el índice, entonces logro esto. Si yo exagero el movimiento, me voy a empezar a trabar cuando quiera hacer la técnica. Entonces, el primer ejercicio, la mano izquierda solo va a tapar las cuerdas para hacer hincapié en la mano derecha. Vamos a hacer esto, vamos a tocar un slap en cualquier cuerda, puede ser en la tercera, y el doble plaque abajo. Vamos a tocar lento en un 3 cuartos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así vamos logrando velocidad. Después podemos practicar con alguna nota también y la octava. Bueno, así vayan practicando, improvisando lo que se les ocurra. Les voy a pasar una base. Lo que vamos a aplicar, las figuras serían corcheas, vamos a tocar 3 la, y en el medio vamos a meter tresillos de semicorcheas, que sería esto. Entonces yo voy a tocar una corchea en la, voy a hacer 2 tresillos, de vuelta lo mismo, y una corchea y un tresillo. Nos queda lo siguiente. Bueno, después lo que podemos hacer es agarrar la escala menor o la famosa pentatónica, con cualquier nota que se les ocurra, e ir variando esas dos notas y empezar a meter arreglos, para no meterse en un ejercicio en sí, sino que sea más improvisado. Entonces, por ejemplo... Bueno, a darle duro y parejo a esto, que está muy bueno el ejercicio, se pueden juntar con algún batero o con alguna base ahí en la compu, estaría buenísimo. Como ya saben, mi nombre es Nico Aranda, cualquier duda o consulta, escriben acá, siguiente Facebook, por acá arriba, o ponen el buscador Nico Aranda, clases debajo. Espero que les sirva, nos vemos la próxima, amigos, a tocar. Una nueva era se acerca. Una mejor forma de expresarte llega a Latinoamérica. DT Music. Calidad de excelencia al alcance de tus manos. Avanzamos siempre para que tu herramienta de trabajo sea la mejor. Stock permanente, más modelos y nuevas promociones. Convertite vos también en un artista de primer nivel. DT Music. Lo nuevo está llegando. Nos estamos despidiendo, hoy no vamos a tener dueto porque vamos a tener algo más que interesante de la mano de nuestro invitado estrella Norberto Barcala, y nos vas a enseñar ¿a qué? A comer, no. Puedo, conozco bastante. No, a ver las famosas 80 celdillas fundamentales binarias. Súper interesante. Porque al decir 80, que realmente lo son, parecen un montón. Entonces vamos a hacerlo más fácil todavía. La idea de las celdillas es... Si podemos verlo en cámara, vamos, vamos a dividir un tiempo de negra en 4 semicorcheas. Genial. Si vos querés un solo golpe, vos podrías tener o una negra, o un silencio de semicorchea con puntillo, o un silencio de corchea con corchea, o un silencio de corchea con puntillo y semicorchea. Estarías tocando el primero, el segundo, el tercero o el cuarto golpe. Genial. Acá aparecieron 4. ¿Podemos usar más papel? Obvio, por supuesto. Muy amable. Ahora van a aparecer 6 más si queremos 2 golpes, porque podría ser el primero y el segundo. Y esto no estaría mal hacerlo quizás de esta manera, y que la gente empiece a escribir.
Si vos tenés primero y segundo golpe de semicorchea, ¿cómo se va a escribir? Obviamente semicorchea, corchea con puntillo. Si tenés dos corcheas, obviamente es esto. Si tenés esto, obviamente que va a ser esto. Primero y cuarto golpe. Pam, 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 pam. Quedaría, obviamente, los primeros golpes ya están hechos. Quedaría el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto y el tercero con el cuarto. ¿Cómo escribimos esto? Silencio de semicorchea, semicorchea, corchea. Tendríamos esto y tendríamos esto. Ya tenemos seis más. Teníamos cuatro en la primera, seis en la segunda. Perdóneme, maestro, le voy a usar una hoja más. Use tranquilo nomás. Y quedarían tres golpes, que podría ser primero, segundo y cuarto. Vamos a escribirlo directamente. Podría ser primero, segundo y... Perdón, primero, segundo, tercero. Primero, segundo y cuarto. Ahí va. ¿Qué me faltaría? Segunda, tercera y cuarta. Ah, me está dictando. Perfecto. Y así se escribe. ¿Y qué me falta, don Nico? Sí, primera, tercera y cuarta. Primera, tercera y cuarta. Y así se va a escribir. Ahí va. De esta manera tenemos 4 de un golpe, 6 de dos golpes, 4 de tres golpes y obviamente una que sería la de 4 golpes. Son 15 nada más. Estas 15, si mezclo bombo con redo, redo con bombo, ahí salen las 80 celdillas fundamentales. De esas 80 celdillas son 40, porque las otras están hechas con el bombo, las otras están hechas con el redo. Exacto. ¿Te das cuenta? Si lo vemos como 15, no tenemos que estudiar tanto. Si te la dan como 80, parece que no terminamos más. Pero se puede terminar. Es por eso que vamos a escribir espontáneamente para que los chicos que están en casa esto lo puedan mamar y realmente se pongan a estudiar, porque para que vean lo interesante. Vamos a hacer un ejemplo. Perfecto. Yo soy el productor de la banda, ¿no? Muy bien. Entonces yo contraté a Norberto Barcal. Entonces, lo vamos a hacer chiquitito para que se entienda en casa, ¿no? Porque... Vamos a armar, yo le voy a escribir una sección rítmica de dos compases de 4/4. Muy bien. Entonces, yo voy a escribir, ahora te escribo algo, vas a ver. Uy. No lo vas a poder tocar. Cortemos. Cortemos acá. Ya no entiendo las corcheas. Ya no entiendo nada. Bueno, pero vamos a hacer algo muy simple para que los chicos comprendan en casa cómo sería esta idea de leer. Supongamos, tengo bien. Primer compás, yo... Voy a escribir así, perdón la letra, chicos. Siempre me dijeron que tenía vocación para ser médico. Le voy a poner unos ritornelos, la simbología de repetición para que lupiemos, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver. Estas pueden ser algunas de las celdillas que recién explicaba Norberto en combinación. Exactamente. ¿No? Hacer una primera y segunda. Y te vamos a sacar un tambor de la cabeza. O sea, te lo vamos a poner ahí en el I. En el I. Para que haya algo. Perfecto. Entonces yo llego y digo, Norberto, bueno, el tema es este. Yo te invito a que agarres los palitos. Pero cómo que están no. Ahí. Te acerco el hi-hat. Ustedes disculpen, esto va todo en vivo. Norberto ya se sentó. Entonces yo escribí un ritmo para que Norberto lea, que es la sección rítmica que tiene que tocar en la banda. Perfecto. Me estás pidiendo corcheas en el hi-hat. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Corchea con puntillo, semicorchea. Esto sería el primer ritmo que escribí. Perfecto. El segundo lo has hecho un poco más difícil con esos silencios. Te quise tirar a matar. Me tiraste a matar. Y pusimos que no dejan de ser las 15 celdillas fundamentales de las 80 que veníamos diciendo antes. Esto sería 1, 2, 3, 4. Genial. ¿Viste vos? Tenemos los dos ritmos. No era tan difícil de leerlo. Y ahora te lo voy a hacer leer de corrido. Y ahora tenemos que leerlo de corrido. Porque, supongamos, cuente 4, maestro, y arranca la banda con usted haciendo. Exactamente. ¿Eh? ¿En casa? 2, 3, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sin retornelo. Ahí va. Me sacaste el retornelo. Este es uno de los ejemplos, obviamente, que podemos plasmar más fácil, ¿no? Exactamente. La primera escritura que tenemos, Norbert, ¿qué es? ¿Un ritmo? El 4/4 sería el ABC de comenzar a estudiar un instrumento, en este caso la batería. Uh-huh. No, vos tenés que darle al alumno, cuando sale de tu clase, una pequeña piedrita en la zapatilla y no un adoquín. Él tiene que entender lo que tiene que estudiar. Y realmente, hablando de esto, porque muchos se asustan cuando vos le querés dar una partitura, en una clase de una hora la gente sale tocando no exactamente estas celdillas, un poco más fáciles, pero sale de la clase leyendo música. Un ritmo se lleva. Un ritmo se lleva. Entonces no es tan difícil poder leer o tratar de entender, porque a veces como que nos achicamos. Es difícil la música, entonces no quiero saber nada con una partitura.
en una clase terminan tocando algo similar. Entonces, podemos estudiar por música. Totalmente. Y la realidad es que si vos vas a dejar, desgraciadamente, el instrumento y empezaste a estudiar por música, o no, vos dejaste el instrumento. Pero si vos mañana te pusiste la camiseta de batero y querés seguir estudiando, vos empezaste correctamente a tener un instrumento con una lectura en forma profesional. Norbert, ¿ves que la lectura en la música es fundamental? Y si querés trabajar de sesionista te viene muy bien. O sea, ahí viene la segunda parte económica. ¿Quiero vivir de la música o quiero...? Si querés vivir de la música, podés tocar en una banda. ¿No te fue bien la banda? Podés dar clase. Te puede ir bien la banda y podés dar clase también. Podés escribir libros. Podés trabajar de sesionista. En mis buenas épocas yo tenía 6 bandas. Con 4 tenía que leer, porque no te podés acordar de tanta cantidad de temas. Pero yo quería ganar plata. Entonces yo tenía mis 2 bandas, digamos, que sabía los temas, y las otras 4 simplemente llegaba el día de tocar, presentaba la partitura y tocaba con partitura. Y de esa manera podés tener 6 bandas. Y Norbert, no te olvidás más de esto. Es decir, mañana viene un solista, te contrata a vos. Una vuelta lo hablábamos con Oscar Dauría, que nos vino a visitar, que trabajó mucho con Sandro, Roque Narvaja. Hoy viene un tipo y te dice, Norberto, quiero que estés en mi banda. Si te das las partes, vos no te olvidaste de todo esto. Ah, obviamente, claro. Es como andar en bicicleta. Exacto. No, claro. Te sentarás a ver de qué se trata. Totalmente, puede haber un feel, pero sí, se puede tocar. Claro. O sea que a todos los chicos junto a Norberto Barcala les recomendamos que obviamente aprendan música, aprendan a leer, aprendan a escribir. Es cultura, ¿no? Es cultura, exacto. Después de todo es cultura y es algo que nos apasiona. Y Norbert, nos estamos yendo. Se nos va el programa después de este hermoso momento y reencuentro. Empezamos con un apretón de manos y lo vamos a terminar igual, Nico. Gracias. Por favor. Muy amable por invitarme. No, un placer. Gracias, chicos. Gracias por haber venido, Norbert. Muy amable. Llegamos al final del programa 33, un programa tremendo, te digo, cada vez mejor, gracias a ustedes que nos escriben, que nos apoyan y que nos ven. Ya saben que nos reencontramos el próximo viernes a las 20 o cuando ustedes gusten, para ver otro capítulo de Batería TV 2013. Chau, que estén bien. Señoras, señores, a bailar, y de un tirón me enseñó a dibujar. Yo